Porque habrá hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, ingratos e impíos, amadores de los deleites más que de Dios. ¡Pescado fresco! ¡Pescado! ¡Pescado fresco! Cada vez que llega un buque de esclavos, es la tercera vez en un mes. Bendito al caballero aquí. Messieurs, sin duda en el día de hoy le tenemos la mejor mercancía jamás traída a la isla. Miren ustedes esta maravilla. Joven, saludable, y fuerte. Y por el día de hoy, el primero que me ofrezca 400 pesos se la lleva para su casa. ¡Vamos!
Los ha convocado mi patrón, don Pablo, para anunciarle su desagrado por las continuas fugas. ¿Escucharon, holgazanes? Debo recordarles que son de mi propiedad, por lo que he tenido que pagar grandes cantidades. Y que por ningún motivo voy a tolerar absolutamente nada en mi contra. Ni en contra de mi hacienda, ni en contra de mi bienestar. Mucho menos en contra de la vida justa que merezco y que he venido a buscar a esta isla. Está claro. ¡Está claro! Usted busca agua todos los días, por lo menos dos veces al día. Esa agua la usa para lavar, para planchar, para enjuagar. ¿Me está entendiendo, negra? Sí. ¿Qué le dije? Sí, Camulanga. Tú puedes hacer cualquiera. Usted nada más tiene que atender. ¿Trajo el café, hijo? Sí, aquí está. Ella es Carolina. Femi. Carolina. Tu nombre cristiano es Carolina y tú a mí no me vas a traer problemas. Está claro. Y tú ni la mires, que ni habla sabes. Que no ñe ahí. Que no sé ni para qué me la trajeron para acá. Sí, hijo. Para servirle. A lo que me necesite. Me llama. Me dirá como si... como si el pan sobrara. Trajo el café. Aquí está. Esto... esto a café no huele. Usted no está aquí para huele café. Si huele a café, uno problema de don Pablo será. A saber de dónde lo saca. Mire, Carolina. Lleve este pan a la mesa. Es sencillo. Pueden comenzar a comer. Thank you.
Dile que voy para allá. ¿Me ha llamado usted, don Pablo? Sí, Santiago. Voy a estar ausente unos cuantos días. Voy para San Juan. Te dejo, como siempre, a cargo de todo. Debo recordarte lo importante que es que termines el camino hacia los trapiches. De eso depende el éxito de la zafra, que al fin cosecha tenemos de sobra. ¿Quieres café? Muy agradecido, mi señor. Ya bebí un poco. Vaya usted tranquilo, que yo mantendré los trabajos en el camino. ¿Y ese negro? El que llegó hoy por el camino. ¿Cómo se llama? ¿Quién es? Jacinto es nombrado. Negro Liberto. Me pidió trabajo y ya usted sabe. ¿Qué sabe hacer? De todo un poco. Mantenimiento de establo, experiencia en herrería. No nos viene mal. Claro que no. Dile que se quede. Con quien tienes que hacer algo es con el Narciso ese. Ese negro y sus borracheras. El otro día por poco me vuelca en el barranco. Por amor de Dios, encuentra a alguien que tenga destreza en el manejo de los caballos, de las calesas. Como usted ordene, mi señor. ¿Algo más? Sí. Esa esclava que sirvió la mesa esta noche, quiero que se quede trabajando en la casa. ¿No se recuerda de ella? No. Pero si hace unos meses en la venta de esclavos, yo me fijé que le había agradado esa negra. Ah, sí, 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 ya recuerdo. La que tuvo el incidente con nuestro esclavo. ¿No encuentras peligroso que estén aquí los dos? ¿Ya pensaste en eso? Después de la zafra de paros que le dimos, no creo que vuelva a levantarse. Además, lo vamos a tener a él en el escampado, trabajando afuera y a ella aquí en la casa. Bueno, bueno, como sea, a fin de cuentas, eso es tu responsabilidad. Pero recuerda que no quiero tener problemas, que ya bastante me los ha dado el negro ese. Con todo el respeto, mi amo, yo me fijé que le había agradado esa negra. Sí. Me gustó. Mucho. ¿Cómo fue que la conseguiste? Eso, mi señor, prefiero no decírselo. Mientras menos usted sepa, mejor. Ah, ya te entiendo. Tú te encargas de él, que yo me encargo de ella. ¿Cómo dices que se llama el negro ese? Marcos. Es fuerte el negro ese, ¿eh? Cualquier otro con la paliza que le dimos se hubiera muerto. Espero que haya aprendido su lección. Y si no aprende con esa, tarde o temprano va a aprender. Sí, sí, pero no aprende fácil. Se ha tratado de escapar ya 3 veces. Hay que ser más severos con él. A mí ningún mandinga me va a crear problemas en mi vida. Mándalo con los cerdos. Ponle grilletes. A trabajos forzados para que aprenda. Como usted ordene. ¿Sabes que ese negro siempre me ha llamado la atención? No sé, es como si fuera diferente. Como si tuviera facciones de blanco. Porque lo son, mi amo. ¿Cómo dices? A veces nos llega esta clase de esclavo. Los marineros allá en África se divierten con alguna negra y Dios nos ampare, este engendro es lo que brota.
No embalde esa soberbia que tiene. Pero se la vamos a quitar. Tú verás. Déjemelo a mí. ¿Quieres escapar? Ahora no es el momento. Descansa. Yo soy Jacinto. Él es Marcos. Necesito tu ayuda. Marcos necesita tu ayuda. Ven. Necesitamos tu ayuda. Este ya está. Puedes lavarlo también. Ten cuidado con el bordado porque es muy delicado. Sí, señora. Y este es para ti. Mira qué bonito. Ay, pronto ya no voy a poder usarlo. ¿Y eso por qué? No me digas, señora, que... Sí. Pronto marcharé para España. Quiero tenerlo allá como los otros. Quiero que nazca en suelo español. ¿Esa cara, Isabel? Cualquiera diría que te hubiera dicho algo malo. No. No, señora, no. Lo que pasa es que... estoy muy contenta por usted. ¿Y entonces? Que me encantaría poder sentir la felicidad que usted hoy está sintiendo. Te entiendo. Pero lo siento, Isabel. Lo lamento mucho. Tú sabes que don Pablo no lo permitiría. No hasta que la hacienda esté próspera. Él los necesita con buena salud. Fuertes. Saludables. Lo sé, señora. Estoy segura que después de la zafra voy a poder hablar con don Pablo. Para que sientas esto. Los caballos están listos. Eso espero. Ajea, negro. Son buenas bestias y hace falta que estén preparados. Encárgate del mantenimiento de todo. Sillas, aparejos. Y que ningún negro se adentre aquí dentro. Sí, mayoral. Sí, limpiarlo, arreglar las sillas viejas y la madera. Y errarlo. Supongo entonces que si sabes de jaje, puedes forjar uno nuevo. Esto no es bueno. ¿Qué dice? Que tendrá otro mayoral. ¿Qué es esto? Narciso, te tienes que ir por bojacho. Es tu culpa. ¡Este negro va a venir a hacer mi trabajo!
soy un borracho, es verdad. Pero siempre hago lo que me mandan. Narciso, por poco matas al amo en la cabeza por estar borracho. Si algo le pasa a don Pablo, nos quedamos todos sin trabajo. ¿Escuchaste? Yo no me voy. Te tienes que ir. ¡Te tienes que ir, carajo! Está bien. Te puedes quedar. Pero vas a laborar sin paga. Si te vuelves a ganar la confianza como en antes, no creo que haya cuestiones. Por el momento tienes que obedecer las órdenes. Me alegra verle nuevamente, don Pablo. Eminencia. ¿Cómo andan los asuntos por la hacienda? Bueno, tratando de elevar la producción de caña al máximo. Muy buenas oportunidades para estos tiempos, ¿no le parece? Sí, sí, así es. La baja producción de Haití nos ha beneficiado. Y no creo que puedan levantarse. Pues el tiempo lo dirá, pero no piense usted que aquí en la isla las cosas son fáciles. Esos esclavos rebeldes, las constantes fugas y sobre todo esos malditos Simar. Disculpe usted, Eminencia. No se preocupe, don Pablo, lo entiendo perfectamente. Elevaré una plegaria por su bienestar y su tranquilidad. Enseñarles la Biblia no les vendrá mal. La religión les hará más dóciles y trabajadores. He requerido de su presencia por una razón muy importante y de sumo interés para todos. El futuro de esta colonia comienza a dar señales no muy buenas. Este sorpresivo comentario de don Ramón, que actuará por la felicidad de la patria en España, no ha caído bien. Como sabéis, nosotros tenemos una sola patria, una sola lealtad, España. España, mi buen amigo. El obispo va por esa misma tendencia. Cada vez hay más criollos y con mucho poder. ¿Y usted piensa, Eminencia, que gozan con la fuerza necesaria como para lograr la independencia de esta isla? Si lo han hecho en otros lados, ¿por qué aquí no? Cierto es que aquí la presencia de la corona es muy fuerte, pero aún así debemos estar prevenidos. Ese pensamiento de mayor libertad es nuestro mayor enemigo ahora. Y hay que detenerlo antes de que sea demasiado tarde. Piense usted que el poder económico será el vencedor. El poder lo tendrá el que tenga más dinero. Veo que tiene muy bien dirigidos sus pensamientos, don Pablo. Y créame que eso lo necesitamos ahora mucho más que nunca. No se preocupe por nada. Tendrán al gobernador Meléndez de vuestra parte. Me place enormemente escuchar sus palabras, Eminencia. Debo recordarle la importancia que reviste el reunir a nuestros seguidores y amigos a la brevedad posible. Por supuesto, don Pablo, por supuesto. Recuerde usted que Dios nuestro Señor siempre protege a sus fieles hijos. Y usted es uno de ellos, por supuesto. Le mantendré en mis oraciones. Muchas gracias, Eminencia. Thank you.
Por favor, Jené. Por favor. Dilo, Jené. Por favor, Jené. Dilo, Jené. Este café que usted siempre tiene es excelente. Es de nuestro suelo, del centro de la isla, de las montañas. Como les decía, señores, se trata del futuro de esta isla. Se trata de defender nuestros intereses y los intereses de la corona. Don Domingo, ¿no le parece que eso que usted propone es muy difícil? Demasiado complicado y tomará tiempo. Esta isla goza de una posición estratégica para España. Y recientemente nos ven con muy buen futuro económico. No podemos permitir bajo ningún concepto que los liberales de la isla atraigan a Bolívar. Precisamente. Tiempo es lo que nos falta. Además, el trato es cada vez más despiadado. Es inhumano. Sí, y debo recordarles también que en nuestras manos está preservar la pureza de la fe cristiana. La iglesia está de nuestro lado para aplacar a estos negros salvajes. Sí, pero conseguir la abolición de la esclavitud es casi imposible. El plan es elevar la producción de caña para así compensar la mala producción que tiene Haití. Recuerden ustedes, cuanto mayor poder económico, mayor poder político, claro. ¿Y cómo se logra eso? Es cierto que mientras más negros esclavos vengan, menos trabajo tienen los criollos. Sin trabajo, ¿por qué no les quieren pagar lo justo? Con mucho esfuerzo. ¿Haciendo trabajar los esclavos hasta el cansancio? Yo no diría eso, Eminencia. Con mucho trabajo, pero sin matarlos, por supuesto. Sí, pero la corona apoya demasiado. Lo sé, lo sé. ¿Qué me dicen de los clientes norteamericanos? Son muy buenos compradores. Exactamente. De eso mismo se trata. ¿Y los liberales? ¿Pero qué sucede con los liberales? Señores, tenemos que duplicar o triplicar nuestra producción de caña. Y para eso necesitamos más negros, más esclavos. Y los liberales no van a apoyar esa iniciativa. Pero fíjense, señores. Don Ramón va a ir a España a interceder por nosotros en busca de más poderes para esta isla. Además, él cree en la abolición. Pues que se vayan al demonio Don Ramón y Don Domingo. Señores, tenemos que aprovechar este momento. Ustedes saben que la zafra se acerca muy pronto. Además, son cada vez más los esclavos que están llegando a esta isla. Yo no voy a preocuparme por esos que se hacen llamar liberales o criollos o isleños. Lo que necesitamos en este momento son personas como ustedes. Criollos. Y valientes de verdad. Miren ustedes, el día que yo me preocupe por él, ese día nunca llegará. Porque esta isla jamás dejará de ser una colonia. ¡Vamos, que está lento! Yeah, 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 yeah.
Chile. Hacer un camino por el medio del bosque. Y listo para la zafra. Ya yo no sé. Yo sí. Pa' jodernos más. Visto como nos tratan como animales. A podrido es que huele. Pa'l hoyo es que vamos. Ya verán. No sé, así, hijo, no le duele nada. Si acaso... Corazón. Oye, pero qué suerte tiene el negro este. ¿Suerte? Suerte querer a una mujer y no poder estar junto. Mirarla de lejos y... solo poder soñar. Tener un amor y... no poderlo tener, que amar para nosotros no es permitido, porque juntarse es ilegal. Eso es suerte para ti, Cirilo. Eso no es suerte. Eso es vivir muriendo. Además, un tipo como yo, el negro más guapo de aquí. Es mucho más que eso. Que nadie diga nada. Yo no quiero ser carnal de ellos. ¡Vamos, vamos! ¡A agendar ese monte! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, quieto! ¡Vamos a llorar! ¡Vamos! 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 ¡Que no voy a estar parado! ¡Tú! ¡Tú! ¡No me estés mirando! ¡Dale! ¡Aquí! Es Kevin, ahí. Tú, dale para arriba. Tú quédate al lado también. ¡Rápido, rápido, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Venga, hablando! ¡Vamos! ¡Arriba! ¿Pero qué te pasa a ti? ¡Vamos! Dios es nuestro Padre que está en los cielos y nos dio a su Hijo por medio del Espíritu Santo
y Nuestra Señora lo trajo al mundo. Y fue crucificado, y murió, y fue sepultado, y resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos, y está sentado a la diestra del Padre. Y vendrá nuevamente a juzgar a los vivos y a muertos. Repitan conmigo. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Jesucristo, con su santa misericordia, pone amor en nuestros corazones. Y nos hace buenos y nos enseña a ser obedientes. Sácame este esclavo de aquí. No quiero verlos juntos. ¿Me entendiste, Jacinto? Sí, señor. Buscaba un hombre como él, inteligente, fuerte, decidido. Comprendo su odio, su amor. Te enseñaré cómo es el hombre blanco. Todo, hasta su religión. Eres el escogido. La lucha apenas comienza. Buenos días, don Domingo. Buenos días. Siempre trabajando, ¿eh? Sí. Así es. No hay otra manera de salir adelante. Te lo trae por aquí. Necesito algunas cosas. Llegaron nuevos. Soga. Necesito bastante soga. ¿Tiene usted suficiente? Sí, claro. La que necesiten. ¿Sabe que estuve por San Juan? El padre Andrés le envía muchos saludos. Son apreciados. Aunque muy raro en él. Todavía tiene esa idea y las esperanzas de convertirse en obispo. ¿Qué le puedo yo decir, don Domingo? Uno nunca sabe. Don Pablo, últimamente lo he notado acercarse a mí. Tiene algo entre ceja y ceja. Creo que quiere comunicarme algo, pero no sé. Mire, don Domingo,
Usted es un hombre muy trabajador, un hombre exitoso. No cabe duda que la gente lo respeta y lo apoya. Excelente grano. De las montañas. Definitivamente yo necesito mejor café. Deme usted dos sacos, por favor. Como le estaba diciendo, don Domingo, esta isla goza de un muy buen futuro. Siempre he pensado en la importancia que tiene unir los esfuerzos para lograr los ideales. Si usted se uniera a nosotros, don Domingo, estaría muy bien para todos. La unión de los esfuerzos me parece bien, pero la dirección de esos esfuerzos, disculpe, pero conociéndolo, me parece que va por rutas diferentes. Piense que una oportunidad como esta se le ofrece solamente a los mejores amigos. ¿Amigos? ¿Oportunidad? ¿De qué está hablando? Bueno, bueno, don Domingo, pero no se altere. ¿Se puede usted enfermar? Mire, don Pablo. Yo voy a ir al grano para que no le quepa duda en su cabeza. Este criollo que usted está mirando, este criollo está convencido de lo que es, de lo que cree y de lo que respalda. Mi familia lleva muchos años en esta bendita tierra y hemos luchado lo que usted no se imagina. Lo que usted ve, todo lo que usted ve, se ha obtenido con mucho sacrificio. Hemos levantado esta isla cuando nos azota un huracán. ¿Acaso usted ha pasado alguno? Me parece que no. Así son las cosas, don Pablo. Aquí siempre, siempre, en las buenas y en las malas. Francamente, no entiendo lo que me quiere usted decir. Nada. Solo que ahora todo parece tan positivo, tan próspero. Tan fácil como para hacerse ricos de la noche a la mañana, ¿no es verdad? Cada día veo llegar a personas así como usted, que en otras circunstancias jamás se hubieran acercado a esta isla. Pero claro, así es un Guame. Vaya, pues siento mucho por la mala impresión. Pero quiero que usted sepa que yo amo esta isla con toda mi alma. Quizá más que usted. Discúlpeme la franqueza, don Pablo. Pero yo no soy estúpido. Tenga usted eso bien claro. Además, hay unos aires de augurios no muy buenos. Tenga. Aquí está su café. De la isla. No de afuera, como el que usted trae. Y antes de que se retire, escuche bien lo que le voy a decir. Yo respaldé a don Ramón para que nos represente en Cádiz, en busca de más poderes para esta isla. Pero quiero que sepa algo más. Si a don Ramón se le aflojan las rodillas, allí estaré yo. Para defender la soberanía de esta tierra. Así que si usted está tan convencido de amarla tanto, bienvenido sea. Hermosa su esposa, don Domingo. ¿Criolla también? Que pase buen día. Jacinto, recoge soga y dos sacos de café del país. Vamos, avanza. ¡Vamos! ¡Dale!
vamos a terminar. Las lluvias han atrasado las labores en la brecha. ¿Qué tenemos que hacer para adelantar? Necesitamos terminar antes de que empiece la zafra. Yo necesito esa ventaja política, ¿no entiendes? Hacen falta más negros. ¿Qué? Más negros. ¿De dónde voy a sacar más negros? No tengo para alimentarlos, mucho menos para comprarlos. Y ahora ese que se me rompió la pierna, que no me sirve ni para levantar hojas. Podemos conseguir más negros de las otras islas, pero sin título. Consíguelos como sea. ¡Hurtalos! De contrabando. Y si no tienen título, no te preocupes. Yo me encargo de eso. Anda, avanza. ¡El amo espera! ¡Estamos atrasados! Isabel, ayúdame con esto también, por favor. ¿Se siente bien, señora? Sí. ¿Ya está todo listo? Todo listo. Los niños y el señor le esperan. Bueno, diles que ya voy. Vamos. Ya estoy lista. Los niños te esperan en la caleza. No olvides protegerte de la brisa del mar. Me da pena dejarte. No te preocupes. El tiempo pasará rápido. Y estoy seguro que el siguiente viaje a España lo haremos todos juntos. Avanza. Santiago. Mande usted, señor. Te necesito mañana temprano aquí. Así será, don Pablo. Nunca he visto algo así. La verdad que es fenomenal, don Pablo. Este sembradío nos va a dar mucha plata. Van a saber de nuestra hacienda. Nos va a dar la presencia que tanta falta nos hace. Y pensar que todo está en tus manos. ¿Cómo, señor? Si el camino no está terminado antes de la zafra, que serán unas cuantas semanas, no podremos pasar. Y si no podemos pasar, perderemos la cosecha. Se hará como usted diga, mi señor. ¿Y de los esclavos qué me dices? Está todo arreglado. Buena mercancía a buen precio. La próxima vez no va a esperar tanto, carajo, ¿eh? Ya estoy aquí, no te quedes tanto. No te quedes tanto. Vamos. Ahí está la mercancía. Mira qué bonitos. Dile a Santiago que pronto completaré el pedido. Aquí puntual.
Que yo no busqué al lío por usted, ¿eh? Ya, ya, no te quejes tanto. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, levantarse! ¿Eh? ¡Vamos! ¡Vamos, que hay mucho trabajo! ¿Eh? ¡Vamos arriba, vamos arriba! ¡No quieres que lo fuiste temprano! ¡Vamos! ¡Vamos arriba! ¡Dale, voy sacándolo para allá! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Qué trabajo! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Ay, sí! ¡Vamos, vamos, moverte, maldito negro! ¡Muévanse, que yo voy a hacer nada! ¡Ya voy a hacer! ¡Vamos! ¡Qué pasa, dale! ¡Y tu negro toca hoy, ya está cansado! ¡Te voy a matar, puetazo! ¡Te voy a matar, puetazo! ¡Vamos! ¡Ahí, sigue caminando! ¿Qué te pasa a ti? ¿Que tú estás cansado? ¡Acaba de llegar, ya está cansado! ¡Acaba! ¡Vamos! ¡Acaba! Por ayudarme. No tiene remedio. No tiene remedio, Gamba. Alísteme esas bestias lo antes que pueda. ¿Alguna cuestión? Si hay ajoro, mayoral, necesito más tiempo para darle comida y limpiarlo. Pues ya me dice que a usted le dé la gana. Su obligación es que estén listas pronto. Yeah.
Los he visto antes, Marcos. Preferir la muerte antes de seguir. Eso no nos puede detener. No nos puede detener. Voy a buscar agua a los caballos. No nos puede detener. Chelema Bozón. Bozón. Anambura. Anatapo Pilón. Anambura. Simón Girila Osori. Simón. Simón. Me guión contó. Me guión contó. Te compongo, Pierre H. Te compongo, Pierre H. Te compongo, Pierre H. Te compongo, Pierre H. Cristo, morir. Favor de los blancos. ¿Y los negros? ¡Era preso! Para siempre. Para siempre edificada. Para siempre edificada. Cielo. Piénsame que el uso del carimbo es contrario a la ley.
¡Por Dios! ¡Un poco de humanidad! Lo sé, don Domingo, lo sé. Además, no le veo la lógica a lo que usted está diciendo. ¡Vaya usted y compruébelo! A menos que sea una buena excusa para justificar que estén siendo hurtados de otras haciendas. Veré qué puedo averiguar. ¿Qué hubo, Santiago? ¿A dónde quieres llevarme con tanta prisa? Don Pablo, tenga bien acompañarme a los trapiches. Las monturas nos aguardan. Vamos. ¿Estás seguro que vamos hacia los trapiches? No se impaciente, mi señor. Quiero mostrarle algo. Te felicito por el camino, Santiago. Está muy bien logrado. Estamos listos para la zafra. También para el futuro. Vamos. ¡Arriba! ¡A bordo de Belcebú! ¡Que pasara a lo suyo! ¡Sal, fiel! ¡Sal! ¡A bordo del diablo! No habrá segunda vez para ti. Como crío del malo. ¡No tienes cabida aquí! ¿Sabes? Ya no será en vano. Hay un lugar a días de aquí que te llevarán. No será fácil, Marco. Pero te he visto y confío en ti. Llegó el momento. Hay unos canales de agua que te llevarán a ti, a Femi y a todos los que puedas dirigir hacia esa ruta de libertad. Nada.
usted, don Pablo. Dicen que los negros se comunican con sus tambores. Eso comentan, Dios nos ampare. ¿Sabes, Santiago? Estaba pensando en la negra del Batey. Pronto se la traeré. Simajón, Marco. Pero ¿cómo pudo haber sucedido algo así? No sé qué decirle a don Pablo, pero estaba encadenado. Vaya. Pues qué misterio. Alguien tiene que saber de ellos. Ofrece una recompensa. Y recuérdales que quien esconda a mis esclavos tendrá que vérselas conmigo. ¿Entendiste? Domingo te bautizaré. Y hermano de sangre siempre seré. ¿Qué haces aquí? Pero es la sorpresa más agradable que he recibido en mucho tiempo. Aunque para ser honesto, te esperaba. Preocupados por la siembra. Hay hambre y no hay comida. ¿Qué vamos a hacer? Robaremos a los hacendados. Buenas tardes, padre. Recibí su mensaje. Dios lo bendiga, don Pablo. Y a usted también. ¿Por qué crees que te esperaba? Yo sé que tú tienes acceso a don Ramón. Yo me he estado reuniendo con el obispo Arismendi, con hacendados, juristas, todos criollos. Tengo un mensaje del padre Andrés. Dígame, ¿cuál es? Estamos de acuerdo en que... ¿En qué?
queremos abolir la esclavitud en esta tierra. El padre le mandó decir que se cuide de enemigos que llegaron de Venezuela. Tenemos que detener esta humillación. Es hora de tener humanismo. ¿Cuántos llegaron? Dos. Uno de ellos de aquí. ¿Quieres que se lo comunique a don Ramón? Eso. Eso es. Para que forme parte de su presentación en las Cortes de Cádiz. ¿Algo más? Le comunica a su eminencia que procure poner en marcha los planes discutidos. Es complicado. Así será. Muchas gracias, padre. Pero no imposible. Lo voy a ver en algunos días y te aseguro, Domingo. Te aseguro que se lo comunico. Bien, señores, pues entonces la decisión está tomada. Quiero que sepan el aprecio que les tengo por la unión y el esfuerzo que han demostrado en proteger los intereses de nuestra isla. Y no piensen ustedes que esto es una aportación en vano. Es, digamos, una inversión a futuro. Y como tal, les será regresada con muchos beneficios. Como saben, nuestra isla se está recuperando económicamente. No ha sido fácil para nuestras familias. Han sido muchos años de mucha lucha en esta bendita tierra. Pero estos incondicionales españoles son cada vez más. Y llegan con mucho poder. Pablo, ¿esté usted consciente que el maltrato a los esclavos puede tener consecuencias políticas? La isla le importa un pepino y lo único que les interesa es hacerse ricos fácilmente. Y a eso es lo que nos enfrentamos, señores. No se preocupe usted, señor alcalde. No se preocupe. ¿Salud? ¡Están conmigo! ¡Están conmigo! ¡Fuente conmigo! Miedo, don Domingo. Por la patria. Así es. Porque si nos dormimos, ahí nos quedamos. Vienen con mucho poder y van a perseguir lo que quieren. Y si nos dominan, pasarán muchos años antes de que esta sangre criolla vuelva a ser dueña de esta tierra. Estamos en un momento crucial, señores. Ya se los he dicho antes. Ni mallorquines, ni corsos, ni canarios, ni gallegos, ni holandeses, ni franceses, ni indios, ni negros. ¡Somos uno, señores! ¡Uno solo! Tenemos que conseguir más libertad para esta tierra. Y con ella, la abolición de la esclavitud. Los caballos. Seguro, seguro que este fuego tiene nombre. Sabin. Thank you.
parar hasta liberar a todos los esclavos de esta isla. Cabalmente, mayor. Carolina, la encuentras en el establo en la noche. Suelta, le pico el pescuezo. Lo voy a hacer. Tú sabes que yo lo hago, maldito negro. Tengo que hacerlo, negro. Don Pablo, lo vas a ahorcar. No. Tengo una mejor idea para acabar finalmente con este maldito dolor de cabeza. Asesinaron a Don Domingo. Que no llego a entender a cabalidad. Estoy confundido de lo que usted está haciendo. Han asesinado a Don Domingo. Marcos, el esclavo de Don Pablo. Ya los hubiéramos ahorcado nosotros aquí mismo y los otros hubieran escarmentado. Asesinaron a Don Domingo. Vamos a matar 3 pájaros de un tiro. Primero, nos deshacemos de este maldito cimarrón. Segundo, me ganó la confianza de toda nuestra gente. Y tercero, aseguramos la estabilidad política de esta isla que por siempre seguirá siendo una colonia. Asesinaron a Don Domingo fue Marcos, el esclavo de Don Pablo. ¿Eh? Que lo ahorquen, son los que se merecen. ¡Baje a bestia! Dígame. Con la venia de vuestra señoría, nos encontramos aquí
en esta trágica e histórica mañana para dar debido proceso a uno de los eventos más imperdonables ocurridos en la historia de este pacífico pueblo. Quizás en otras regiones jamás, repito, jamás, se hubiesen tomado la molestia de dar un justo juicio a un esclavo como lo estamos haciendo nosotros. Démosle gratitud de esta defensa de derechos al ejemplar ciudadano como lo es don Pablo, de origen español, que nos honra con su presencia y sin duda a toda esta isla. Sí, sí, sí. Ciertamente, ciertamente. ¿Podría usted presentar las pruebas acusatorias del esclavo? Con muchísimo gusto, su señoría. Estas dos personas que señalo aseguran haber visto al esclavo Marcos entrar por la parte trasera de la tienda de don Domingo, que en paz descanse, y luego salir corriendo como alma que lleva el diablo. ¿Ratifica la presencia de este hombre en la escena de los hechos? Este collar. Prenda muy particular que fue encontrada en las manos del difunto. Sí, es un hecho cierto que ya con las pruebas presentadas por el fiscal, claro, no queda otra alternativa que condenar a la horca al esclavo Marcos. ¡Ahora! ¡Sí! ¡Ahórquenlo! ¡Desalójeme usted la sala! Llévese al esclavo. Desaparécete por un buen tiempo. Tenemos un pacto. Un secreto entre los dos. Soy hombre libre. Libre y con dinero. Y ningún blanco está por encima de mí. Oye, ¿no es este Narciso, ah? Ah, claro que sí, el antiguo herrero de la finca de don Pablo. ¡Qué borrachera, hombre! ¿Eh? Camina para pasar la borrachera en otra parte. ¡Mira, maldito! ¡Vas a pasar la borrachera donde tienes que estar! ¡Yo soy Narciso! ¡Pero borracho! ¡Narciso, líder! ¡Camina! Ya vas a ver, no vas a molestar más. ¡Dame, don Pablo! ¡Esto, malnacido! ¡Ah, mira, negro borracho! ¡Fierno! ¡Ya cállate! ¡Mañana estarás libre! ¡Déjate de guasa! ¡Te dijeron que te tienes que ir! ¡Lárgate de esto! ¡No! ¿Pero qué haces aquí? Verás ahora lo que te espera. ¡El esclavo Marcos se ha escapado! ¡Debemos buscarlo antes de que se enterre en el monte!
Thank you.